a todos de nuevo eh, tenemos hoy el, la suerte eh, de poder volver a tener una conversación eh, con Carmen eh, con Carmen hola buenas tardes buenas eh, muchas gracias como os digo siempre por aceptar esta, esta invitación que no todo el mundo la acepta eh. yo muchas gracias por invitarme la verdad que me ha hecho mucha ilusión sí. <laughs> Que, que tú eres recién graduada, pero eh, hay muchas cosas que contar y de las que hablar. Así que por eso ponerme en contacto contigo también. Pues sí, la verdad, yo encantada de, de hablar. La verdad que, no sé, me, eso, muy guay, me hizo mucha ilusión. <laughs> Pues eh, como eh, para quien no nos conozca a ninguno de los dos, eh, pues nosotros hemos coincidido en el, en el grado de fisioterapia en la Universidad Católica de Murcia y lo primero que me gustaría, hombre, que nos contaras, eh, el, pues por qué no decidiste decidiste estudiar fisioterapia, lo primero, eh, qué es lo que te llevó a, a hacer estos estudios. ¿no? Pues. La verdad que, o sea, fui de esa poca gente que en selectividad no tenía segunda opción y era fisioterapia, fisioterapia, porque, pues, de pequeña, 15 años, fueron tres luxaciones de rotura las que me llevaron a estar todos los días en rehabilitación y descubrí ese mundo, aunque fue la parte de, de clínica de mutua, pero, no sé, me llamaba la atención, fuera de, de ser enfermería o algo relacionado con la salud, todo el movimiento sí, sí, y... Sí. Ahí ha acabado todo esto. Sí. <laughs> que la verdad es que no puedo estar más contenta. Porque siento que es algo muy vocacional, por mi parte. Sí, sí, sí. Además que claro, es una las profesiones sanitarias eh, en línea general es algo vocacional. Uh -huh. Y la fisioterapia, por supuesto, eh, que o te gusta o, o, o no, no te cuesta. O no termina de exacto sí, sí, sí. Y en el recorrido de, de la carrera, ¿no? De la, de la carrera que tienes todavía eh, fresca, ¿no? Sí. Eh, que eh, como siempre digo, hay asignaturas que son más, eh, más inmediatas, ¿no? El decir, Joder, qué bonito es esto, que hay otras que no, ¿no? Eh, pero ¿cuáles eh, a lo largo de la carrera qué, qué asignaturas, qué, qué, materias te han resultado más, más atractivas? Pues, la verdad que, personalmente, la neuro es, al final, somos, puedo decir, me, me puedo considerar neurofriki de alguna manera eso está, también. Eso está muy bien. Y sí que las de neuro me, me encantaban, tanto por tu parte como la de Marta. Toñi sí que también la daba genial, aunque personalmente soy más de, de, de adulto, más que pediátrica. Sí. Y, pero luego, no sé, o sea, tengo un buen recuerdo, a ver, siempre hay cosas que no te van a... A llenar o sí. que a la hora de estudiar digas, venga, esto tiene que entrar como a la estadística, si no tienes sí, SPSS, sí. pero en parte respiratorio también lo estoy usando y de hecho tengo los apuntes bastante a mano de, sí, sí, sí. de bastantes asignaturas, pero puedo decir las de neuroanatomía, que parece que en primero quien la probaba la primera era un crack, pero siento sí. que he, Sé bastante anatomía después de haber aprobado la asignatura. Y, y la verdad que un poco en general, la verdad que el, yo creo que todas son de sí, alguna sí, manera sí. necesarias un poquito. Sí, porque además al principio en, claro, cuando uno entra en primero de carrera donde se encuentra esas grandes asignaturas como la anatomía, la fisiología, eh, sí. que asustan un poco, ¿no? Pero después, claro, cuando vas viendo a, a, a lo largo de la carrera y después, por supuesto, en el, en el recorrido profesional, pues ves que sin anatomía, sin la fisiología, es complicado. No vas a ningún sitio, ¿no? No vas a ningún Aunque sitio. Aunque sí que recuerdo pequeñas anécdotas, primer día de biología, en la que me senté al final de la clase y, y Fernando me preguntó cómo me llamaba y me preguntó un par de cosas y el primer día yo estaba petrificada y desde entonces se supo mi nombre y no sé, ese por ejemplo lo tengo aquí grabado. Sí, 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 sí. Aunque no es una de las que luego, pues, biología es al final micro, o sea, a nivel molecular y tal, pero no sé, eso ya lo tengo sí. yo grabado para siempre. Sí, además que, claro, la, la relación también ¿no? entre los profesores, los alumnos, pues, claro, influye, ¿no? Influye sí. en la manera de, de percibir esa, esa asignatura, claro. Uh -huh. Total. Sí, 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 sí. Y el. Eh, porque claro, después, eh, cuando uno, uno realiza ¿no? el recorrido este de la carrera, ¿no? pues. Claro, conoces a gente nueva, ¿no? Conoces a gente nueva que, que no conocías de nada. No sé si tú conocías a alguien al, al empezar. O... De hecho, bueno, o sea, yo soy de Ciudad Real y, y me fui a Murcia sin conocer a nadie, pero Ajá. absolutamente a nadie. De hecho, mi relación con Murcia era porque mis tíos tenían un piso en San Pedro del Pinatar en verano. Sí, 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 sí. Y, y creo que, es, que o sea, el, es el mejor error que pude cometer el irme a una ciudad totalmente nueva, 19 añitos, sin conocer a nadie, porque la verdad, tanto Murcia como su gente, como la carrera, como todo... O sea, soy sí. quien soy hoy en día por, por ello, entonces no puedo estar más agradecida a esa etapa. Sí, 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 sí. Y, y es que es verdad, ¿eh? Como en esos cuatro años, como uh -huh. son años en los que uno es como si fuera una esponja, ¿no? Uh -huh. y, y realmente después te enriquecen para, para siempre, la verdad. Exacto. Sí, sí. Y además, en nuestra universidad, por lo menos, eh, que la mitad de la gente fuese italiana o francesa. Uh -huh aporta muchísimo porque sí, sí, claro sí. y además pues eso ya de otras comunidades yo que era castilla la mancha pero andalucía un montón murcia algunos sí, pero sí. de madrid yo qué sé y sí, sí, como sí. que esa riqueza también hace que la etapa universitaria haya sido aún mejor sí 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 porque es verdad que os, a vosotros os ha pillado una época en la cual ha habido muchos y sigue habiendo no muchos alumnos <laughs> italianos y franceses por, por esa estrategia de la universidad de hacerla lo más internacional posible sí. y de hacer llegar ¿no? el estudio de la fisioterapia pues a esos países que tienen esas normativas uh -huh. que son un poco estrictas para poder estudiar un número máximo del que marca los ministerios ¿no? y, y la verdad que es una es un como tú dices es, es un enriquecimiento ¿no? uh -huh. Pero claro, hay gente que, que, que decide, ¿no? como tú, de venir de otra ciudad, pero claro, imagínate venir de otro país. De ¿no? otro país, exacto. Y que algunos o sea, algunos vienen con el idioma lógico. <laughs> sí, sí. <ríe> y, y después que hay algunos que aprenden eh, murciano, además, no solamente. Exacto. <laughs> sí, sí, luego ya es como que se sacan el, el español y el entender el murciano, que a mí a veces que, que había alguna palabra en primero que me, que me costaba sobre todo por vocabulario porque sí, a mí sí, paparajote sí, era sí. la primera vez que lo escuchaba zarangollo igual y al final me he criado por España, o sea que o sea que ellos tenían reconocimiento doble sí 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 sí, sí. además además que claro, es una son vocablos que yo yo que soy de Madrid eh, cuando cuando llegué aquí a Murcia tampoco conocía y me tiraba todos diciendo qué qué Sí, yo ya ahí te entiendo demás también. Sí, sí. Y después la gastronomía, la gastronomía que es excelente. Exacto, sí, sí, vamos, yo creo que un quinto de estrella levanté con una marinera, me parece, me parece que está, o sea, tiene que conocer la España entera. La, la gente que no conoce Murcia se, se, se pierde mucho. Sí. Y, y, y... Yo soy una, una fiel defendor, defensora de Murcia y vamos, sea donde esté. Sí, Yo lo no sí, te ya sí. llevo en mi corazoncito. Además, que claro, en ese periodo en el que uno estudia la carrera, es que son recuerdos que se quedan para siempre. ¿no? Sí, y, sí, tal Y, cual. y después de este, de este periodo de la universidad, eh, seguro que hay alguna anécdota. Alguna anécdota más de las que se puedan contar. ¿eh? De las que se... Alguna anécdota de, esas, de, esa, de esos años, ¿no? Que seguro sí. que. La verdad que, o sea, asociamos, se hablaba mucho cuando, antes de toda la, la pandemia, uh -huh. eh, quién iba a ser el, en la graduación, quién iba a estar con nosotros arriba, elegido y tal. Entonces, como que empezamos a hablar un poco por el grupo esos días, como de la gente más relevante. Sí, sí, y sí, claro, sí, estaba sí. el profesor, nuevamente con un apellido, como pueda ser Marta Bobat sí, o Piscina. Sí, sí. Y siempre estaba asociado a alguna, a alguna anécdota. La verdad, que no sé, a mí personalmente eh, los chistes, el, el inglés de Juan Diego, eh, los viajes astrales de Juanjo, <laughs> las historias que contaba Marta, eh, no sé, todo. Luego el jací, jaza, eh, lo de proximal a distal de, de Jacinto, la anatomía, creo que todas. Sí, Contigo, sí, sí. por ejemplo, una primera clase de neuro. La verdad que con eso sí que tengo yo bastante buena memoria. Llegaste, te presentaste y preguntaste al alza eh, quién, quién era el padre de la neurociencia. Y Ajá. creo que nunca he tenido tan claro el decir, eh, Ramón y Cajal como a lo mejor cuando en biología te preguntaban cuántos pares de cromosomas y decías guau me lo tengo que pensar bien sí, con sí, este sí. la verdad que y no sé así como como experiencias fuera de profesores y alumnos los ratos por ejemplo que de los descansos de la biblioteca los echo muchísimo de menos como primero como estudiante y ahora con todo lo del covid pero no sé todo aunque sea quedarse Cenando una pizza con los compañeros de piso o con amigos sí, sí, de sí. la universidad, toda esa etapa. Sí, sí, y anécdotas sí. así, la verdad que sí, sí. momentáneas de muchos profesores. Sí, sí, sí. sí, <laughs> sí ya. <laughs> Luego ya os tenemos exactamente, os tenemos casi con un apellido que se hemos puesto nosotros. <laughs> que la verdad, bastante guay. Sí, 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 sí porque eh, claro, ahí, ahí después imagino yo me recuerdo en mi época universitaria le, le poníamos los motes tampoco vamos a decir aquí los motes que nos ponéis pero pero siempre siempre hay alguna alguna chispa no algún, sí. hay, hay algún hay algún alumno más más inspirado en ese es, en ese exacto. asunto ¿no? sí <laughs> sí sí yo, yo recuerdo también en, en mi época en la, en la universidad que siempre le poníamos <laughs> le poníamos algún nombre Ese... algún nombre cariñoso exacto <ríe> <ríe> algún apodo <laughs> cariñoso sí como has dicho sí 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 y, y después cuando, eh, cuando tú terminas eh, cuando tú terminas la carrera no y uh -huh. cuáles son las sensaciones que tienes cuando terminas eh, me imagino no sé si tendrás las mismas que hemos tenido todos de... de de decir joder pero si no sé nada no total y a día de hoy también sigo a ver sigo pensándolo de alguna manera o sea creo que mi promoción se quedó un poco agridulce porque al final fueron dos meses y medio que, que hemos estado con el principio de, de el confinamiento domiciliario pero cuando llegas y eres capaz de decir vale acabo de pagar las tasas voy a pedir que me manden el título porque ya soy oficialmente fisioterapeuta Sí, 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 sí. Creo que o cuando te llega con el primer trabajo, el primer paciente y te cuenta un poco lo que le pasa y te quedas así y dices, vale, esto sí, está pasando, sí. es una realidad y me tengo que enfrentar a, a lo que es pues, mi profesión. Sí. Pero creo que has, podemos decir que cada uno es un poco exigente con, consigo mismo uh -huh. y a lo mejor el decir, no sé, tanto como para poder trabajar de o tal pero por el feedback que yo personalmente he tenido con mis pacientes uh -huh. eh, la verdad es que bastante bueno sí sí ah, y ahora dónde estás en dónde trabajas pues he estado en verano trabajando eh, allí en Murcia además uh -huh. eh, en, en dos sitios eh, en, una, en, en una mutua y luego en un, en un sitio privado y la verdad, que sobre todo eran accidentes de gráfico, pero he de reconocer que algún paciente con ictus me llegó y creo que fui realmente feliz. Sí, sí. Porque con poco material se puede hacer muchísimo y ya es cuando te das cuenta de, sí, sí, que, sí. de que tienes interiorizado muchas cosas que no, no sabía que las tenías hasta que no las pones en práctica. Y sí, sí, sí. desde octubre sí que eh, he empezado un máster eh, uh -huh. en la Universidad de Granada de uh -huh. investigación en trastornos del movimiento y alteración funcional. Uh -huh. Entonces, como dentro de todo esto ha sido presencial, pues estuve allí y, y no, no, no he vuelto a trabajar. Sí que eh, las prácticas son de investigación, uh -huh. porque ahora sí que me gusta la neuro, pero he descubierto el maravilloso mundo de la fisioterapia oncológica uh -huh. en, a través de una asignatura del máster. Y esas son mis dos vías, por ahí voy sí, tanteando. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Y a día de hoy, pues ya trabajo fin de máster y hay investigación que va sobre pacientes de cáncer de cabeza y cuello uh -huh. y toda la alteración que tienen y que podemos hacer nosotros en ese mundo. Claro. Sí, sí, sí. Además, eh, a, al... como, como bien dices, cuando uno empieza a hacer formación y a trabajar, pues va viendo las las necesidades y lo que dice Joder, pues esto me gusta ¿no? Que, sí. que no que no significa que a lo mejor pues después dentro de un tiempo sea otra cosa o sea otra Exacto. porque que, que el, lo que lo que es bonito no es el, el querer saber más siempre eso es, eso eso, es algo eso, que... Sí, sí que es lo interesante. Yo siempre recuerdo Esa cuando te veía en el aula, ¿no? en, las, en las clases de MAIS 3 y de FES 2, ¿no? de, de, de las asignaturas sí. del de neuro, esos ojos curiosos. Sí, sí, sí. sí. Y, y, preguntando de, y... Y, y me he quedado sin folios, voy a sacar más folios porque escribir, escribir y no parar. Sí, 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 porque yo siempre digo que la, lo importante es eh, seguir siendo curioso. Yo siempre digo... Eh, que cuando hablo de mi ámbito que es el neuro es ser neurocurioso <laughs> que exacto. que siempre esa curiosidad es la que te va la que te hace seguir creciendo y seguir teniendo inquietudes de, uh -huh. eso de creer que lo sabes todo eso es imposible no, no se puede creo <laughs> que me diga <laughs> sí, que, se, sí. que siga estudiando <laughs> eso es que siga estudiando para darse cuenta que es mentira <laughs> exacto Sí, porque, porque es verdad que algunos dicen, no, es que yo lo sé todo. Vamos a ver, tú sabes, realmente sabes que la ignorancia la tienes. Exacto. Y la gente de ignorante es más feliz. Cuanto más sepas, más saber de un tema, menos sí. saber del resto. O sea, que al final yo creo que sí, quien sí, diga sí. exactamente y quien diga que lo sabe todo. Eh, 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 es totalmente una, una gran mentira. Exacto. Sí, sí, sí. Además, cuando cuando comentas no de los, de los, el, el ámbito ¿no? cuando empiezas a hacer el máster de, de, de investigación y ves el ámbito oncológico uh -huh. eh, pues claro también ese ámbito que, que ve, verás ¿no? dentro de un tiempo como ese trabajo conjunto ¿no? eh, con los logopedas por ejemplo con, sí. lo, y otros profesionales eh, como cómo enriquece ¿no? ya verás cómo enriquece esa, ese trabajo conjunto de esos equipos ¿no? que... sí, yo creo que además los fisios Creo que porque sea una carrera un poco más joven en la sanidad, pero como que tenemos metido hasta la médula el trabajar con diferentes profesionales de la salud sí. eh, y no tanto la, la jerarquización que puede existir sí. en algunos sitios, entonces sí, creo sí. que por esa parte nosotros ya tenemos algo ganado de, de base, sí, que sí. es eso, el trabajar en equipo, porque al final la finalidad es el paciente y, y solamente se pueden obtener cosas buenas. Sí, sí, sí. Y, y después cuando el enfoque que tienes así pensado porque hay veces que uno piensa o oh, pues de hacer el máster voy a ir a, voy a buscar por aquí voy a buscar por allí qué tienes qué tienes en mente pues sinceramente si se me cae algo en Murcia y tener que volver allí no lo descartaría <laughs> sino que estaría encantadísima porque la hecho mucho de menos eh, sí que lo que más me, me llama aparte de o sea, a partir de, de la, del máster que es por eso lo que lo hice toda la neurología aplicada al adulto pueda ser eh, uh -huh. un daño cerebral eh, un proceso neurodegenerativo como un Parkinson uh -huh. o, o patologías del estilo o esclerosis múltiples y que uh -huh. son lo que realmente me llaman me formo también por el mundo de la discapacidad intelectual uh -huh. para un poco pero sí que veo que todo va encaminado a, a denominarme neurofriki. Sí, sí. sí. Y, y sí que, porque sé que la, la formación en oncología en España está bastante difusa y ahí estoy, en, en, ando un poco detrás de la Asociación Española de Contra el Cáncer y alguna asociación de por aquí de, de Ciudad Real, que es donde estoy ahora mismo. Uh -huh. y, pero mientras tanto, la verdad que la neuro me sigue encantando y eso, si se me da la opción de volver a Murcia, vamos <laughs> yo cojo mis, mis cosas y corriendo si llames el camino de ida y de vuelta con el coche y otra posibilidad sí que es el, a lo mejor en un futuro un poco lejano el, el ir a Francia por probar, porque sí que con los compañeros y amigos que, se, que hice en la carrera de franceses sí, sí. el hecho de tener especialidades y tal facilita mucho las cosas y como que ellos sí que creo que tienen un reconocimiento que en España todavía necesitamos luchar un poquito más por él. Sí, sí, sí. Pero esas son mis dos ideas. Sí, sí, Mientras sí, sí. tanto, pues lo que salga, bienvenido sea, sí, <laughs> porque sí, con 23 sí. años al claro. final tampoco hay que ponerse tiki-miki de alguna manera, pero esas son mis, mis prioridades, por así sí, decirlo. Sí, sí. Sí, pero además el, el, yo siempre digo que el, si uno tiene la inquietud ¿no? de, de ir fuera, de trabajar en Francia, trabajar en uh -huh. Italia, donde sea, ¿no? eh, el momento es pues, al poco de terminar, ¿no? porque, es, porque es el momento de, de, de tener experiencias, ¿no? de, de tener experiencias profesionales. Y es verdad que en Francia, por ejemplo, hay, el enfoque es diferente, ¿no? el enfoque... Sí. El, el papel y el reconocimiento que se tiene del, del fisioterapeuta ¿no? pues es totalmente diferente a que aquí sí. en España Exacto. El, el, es cierto porque aquí se está luchando un poco con aquí. las especialidades y sí, 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 sí. Aquí, aquí en España todavía cuesta todavía cuesta el, el que eh, conciban a un fisioterapeuta como, como un profesional que se especializa Sí, exacto. Y que sabe más, aparte de lo que la sociedad sabe, sí. que yo ya estoy, tengo a mis amigos y a mis familiares, yo creo que ya, ya son ellos los que corrigen a la gente, no, no, pero pero sí, un fisioterapeuta puede, puede tratar a, a este tipo de pacientes porque tal, que sí, cual, sí. y estoy detrás en plan, lo estoy consiguiendo. Es una, porque, es una labor ardua, sí. Exacto, sí, sí, el, el repetir que somos capaces de hacer... Cosas bastante, sí, muchas cosas más de las que la gente se sí. piensa. Y... Sí, sí, sí. sí, porque es el. <laughs> día a la... día, poco ese... a poco. Sí, 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 sí porque el cliché ese de. Ah, fisioterapeuta, ah, masaje, ¿no? Masaje, sí, es una sí, técnica. Sí, sí. Ciertamente es una Exacto. técnica. <laughs> y... Pero es una técnica de muchas, tantas que, que, que se aplican, ¿no? Exacto. Y, y dentro del, del humor de fisio. De fisio Igual que el decir que en la fisioterapia pediátrica, he llegado a corregir que no, no son masajes a niños. Uh -huh. La fisioterapia neurológica, digo, como alguien me pregunte que sea un masaje en el cerebro, ya cuando <laughs> no respondo, <laughs> eso ya... Sí, eso ya sería, eso ya sería para, para nota. <laughs> sí, exacto. <risa> <risa> sí, Pero sí, sí, sí que bien. es verdad que hay que concienciar mucho y, y no solamente el tratamiento, sino la prevención, que es algo muy importante. Sí. Y sí, sí, eh, sí. no sé, creo que, creo que en España hace falta mucho, mucho fisio entregado y, y sí. con ganas de, de hacernos valer, que al final somos sí. una profesión pues, bastante importante, creo yo. Y más sí, sí, sí. ahora, puedo decir incluso con tema de, de pandemia, asociado sí. a salud mental, ejercicio físico, que no solamente sí, sí, sí. somos los de las mutuas. Sí, 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 no, porque es que además eh, eh, no se le da la importancia que tiene, por ejemplo, al. Eh, pues en esto que estamos lo que decías no en la situación esta de pandemia uh -huh. de donde se recomienda a la gente que no salga cuando lo que se debería recomendar es que salgan no esa actividad Exacto. física esa ese cuidar el cuerpo ese cuidar el, cuidar el sistema inmunológico ese cuidar a los pacientes sí. que han tenido que han padecido el este virus no eh, la fisioterapia Total. respiratoria decir que es, uh -huh. Es importante, es importante el, el tomar conciencia, ¿no? de la importancia que tiene como parte de la prevención y del tratamiento, pues todo esto, ¿no? Exacto. Es sí, que sí. al final es algo necesario que creo que todos sabemos los beneficios, pero parece que el aplicarlos y crear una rutina y que eso sea a través de nosotros sí. cuesta. Sí, sí, sí. Es verdad que, que es una labor una labor que tenemos que cada uno en su, en su parcela, en su gente que está en alrededor con la que trata, pero sí. es verdad que desde el punto de vista institucional, y yo siempre lo digo, eh, los colegios profesionales deben hacer una labor de, de seguir mostrando los campos, ¿no? los campos que abarcamos desde la fisioterapia. Eso es así. Sí. Sí, porque además, cuando estudiamos la, la carrera, ¿no? cuando estudiaste la carrera, viste el gran abanico de técnicas, de, de enfoques, de, de patologías a las que eh, hacemos, nos hacemos cargo en el tratamiento, como para ahora que nos quedemos reducidos a, a una maniobra. Exacto. Podemos decir hasta que podemos tratar animales con la fisioterapia eso, eso es. de veterinaria, sí, pero sí, aplicado al, al ser humano, sí, creo sí, que sí. El, 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 lo que has dicho, el abanico es inmenso sí, y, sí, sí, sí. y somos capaces porque si nos ha formado para ello entonces él no se nos puede de alguna manera restringir por, por sí, esa sí, jerarquización sí. o por esa institución que haya Sí, sí sí, sí por eso también el, 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 el lanzar estas conversaciones es para mostrar ¿no? el, el, el abanico ¿no? el abanico que, que, que hay en, las, en la fisioterapia en la terapia ocupacional en la logopedia ese trabajo conjunto esos resultados ¿no? que, que se obtienen desde la aplicación de todas estas técnicas ¿no? y, y también mostrar eh, pues los recorridos vuestros ¿no? que cada uno que cada uno tiene el suyo ¿eh? porque, Total. porque no hay no hay uno mejor que otro yo digo somos que... totalmente diferentes y yo creo que eso es la riqueza que podemos dar a, a estas charlas sí sí sí, sí. Sí, porque además, además, eh, a, eh, los que no hay, hayáis visto ninguna, echarle un ojo, eh, que veréis... Eh... Sí, algunas sí que cotilleaba ahí sí. de, uy, voy a ver qué tal por aquí. Y sí, sobre todo sí. cuando conocía a la persona que, que claro. estaba con la charla. Sí, 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 sí. Exacto, por ejemplo, eso, Irene Fernández. Sí, sí. Eh, es que súper agradecida también por lo de los coles. y... Sí. Y esa sí que la estuve viendo un poquito más. Sí, sí. Pero sí. porque al final, cuando enseñaste las fotos y todo, sí, dije, sí. Oh, qué guay, yo también quiero fotos de graduación. Eso, es una lástima. Me gustó mucho esa, sí. Exacto. Aquí tengo la orla colgada, sí la tengo, pero eso. de momento, pues la eso, graduación sí, eso habrá es, que esperar. Eso es algo, eso es algo que, que es, una, es una pena, porque la situación está. Eh, porque es un, es un acto tan bonito, tan. En, además en la universidad se cuida tanto y se hace sí. da tan solemne y tan bonito. Y, eh, pero bueno, Eso da mucha rabia. Ser o sea, esa promoción rabia. que de momento estamos ahí. Sí, sí, sí. A ver, a ver cómo... A ver esa, esa no, bueno. promoción huérfana de graduación. Exacto, yo vamos, aunque sea cuando vuelva a toda la normalidad, yo, es que yo estoy encantado, yo me, yo me apunto a un bombardeo, yo lo que sea. <laughs> Sí, sí, sí. Y más tú... si es algo como que yo que sé, la graduación de tu carrera, de tu sí. grado. Yo creo sí, que sí. no hay cosa más bonita para poder tener. Sí, sí además que es muy, es muy emotivo y es, es como poner colofón, ¿no? Colofón a, a una Exacto. etapa importante, ¿no? <laughs> Y tú sigues manteniendo contacto con, con compañeros y. Pues la verdad que bastante, porque al final eh el año pasado viví con dos chicas que este año se gradúan y, sí, sí, sí. y hablo bastante con ellas. Luego, eh, como esta, Granada, sí, sí, sí. viviendo este, bueno, el, el máster, sí que eh, también con Bauti eh, uh... guardo bastante relación. Luego con Victoria también, que era una chica de Granada y un poco por ahí, por esas... Luego sí, gente sí, sí. de Murcia, María Sevilla, Ana Marín, también las tengo bastante... Sí, 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 que te escuchen, que te escuchen. Exacto, sí, sí, a ver si escuchan. Y luego, lo bonito también es eso, que con gente, vives con gente de fisioterapia, porque al final son amigos o compañeros sí. de piso, pero con gente de otras carreras, de enfermería y psicología, tengo dos amigas estupendas, que sí, sí, de hecho sí. han acabado, y... Y no sé, yo vamos, yo es que estoy deseando que habrán comunidades autónomas para ir para allá. Eso. <laughs> porque nos tienen, nos tienen encerrados, nos tienen Exacto, encerrados y no sí, puede sí. ser. Sí, vamos, yo estoy deseando que, que me, me pueda ir, aunque sea a ver la playa, porque no puedo estar cuatro años pudiendo sí. irme cada domingo sí, a ver el mar y luego sí. estar seis meses sin, sin verlo más, desde octubre sí, sí, que me sí. fui. Sí, sí, es que se, se echa de menos, sí. Se echa mucho de menos, sí. Yo, vamos, soy... Eh, Murciana adoptada total. Pues nada, hay que abrir el abanico, hay que abrir, yo... abrir el abanico. Sí, sí, sí. Es, 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 un, es algo que, que bueno que nunca hay que descartar el, el abrir abrir nuevas nuevas vías laborales. Sí. sí, sí, sí. Y yo siempre siempre os digo cuando cuando mantengo estas conversaciones siempre eh, le pregunto ¿no? a aquellos fisioterapeutas que llevan pues, ya más tiempo eh, trabajando, ¿no? o, eh, pues como siempre les pregunto cómo les gustaría ser recordados ¿no? eh, cuando, cuando tratan a un paciente, eh, pero a mí me gustaría también preguntártelo a ti, aunque hayas terminado hace poco, eh, porque, porque claro, la experiencia que has tenido a lo largo de las prácticas o con los pacientes que has podido tratar, eh, pues esa experiencia la has tenido también, ¿no? Sí. ¿Cómo te gustaría eh, después de, de, de que les tratas ¿no? de, o que entras en contacto con ellos, ¿no? eh, ¿cómo te gustaría que te, que te recordaran? Porque a lo mejor hay gente que no los vuelvo a ver después. Uh -huh. ¿No? Pues, no sé, personalmente a, a mí eh, la parte humana la veo necesaria, ¿no? Nece muchísimo, porque al final. Pasamos mucho tiempo con el paciente, eh, sea el tiempo que sea, desde seguridad social, eh, mutua, sí, sí. privado, lo que sea, o incluso a mi abuela, que es mi paciente favorita sí. a día de hoy. Eh, entonces, creas un vínculo que te dan esa confianza para contarte, para un poco conocerlos mejor. Entonces, a mí sí me gustaría que la gente, ese feedback lo tuviese de mí, que creo que lo, lo han tenido, o eso espero. y luego el, la, sí, la parte más sincera, el voy a hacer todo lo posible por, por, por conseguir unos objetivos que nos hemos propuesto y sí. que hemos decidido en conjunto. Eh, que no sé que, sí, que sí, en, sí. Todo, en todo el camino voy a acompañarte porque al final ya no es, es por primero es mi trabajo pero aparte soy soy humana y a mí el, el trato al paciente la clínica es que me da me da la vida por sí, eso sí, sí. he conocido la parte de investigación pero la clínica es sí. bestial entonces sí que por esa parte no sé me gustaría que se me recordase luego que me reío mucho eso es. <laughs> siempre, <Eso> es bueno. <laughs> aunque con las mascarillas no se me notaba así que lo, las arruguitas aquí eso. de los ojos siempre estaban presentes o lo que sea Sí, sí, y no sí. sé, esa parte sí que me parece para mí eh, sí, sí. muy necesaria Sí, además que eh, somos eh, profesionales que estamos en contacto mucho tiempo ¿no? Con, en el proceso de recuperación y uh -huh. ciertamente se crea un vínculo que, que el componente ser humano que dices es, es, es muy importante ¿no? El, sí. no solamente el ver eh, un buen profesional que por supuesto que eh, debemos serlo pero también eh, buena gente. ¿no? Claro, exacto. Eso va más allá de, sí. de los conocimientos de fisioterapia, porque sí, sí. nadie nos enseña a, a cómo hablar, a cómo sí. saber escuchar o el, como sí, sí, sí. el lenguaje no verbal que tenga una persona. A lo mejor necesita ayuda por otra parte o a lo mejor soy yo quien pueda aportar ese poquito más y es, sí. es muy gratificante. Sí sí sí. Sí, sí sí sí. Y y, y después el eh, tú que tienes eh, fresco el, el terminar no el terminar la carrera hace poco eh, siempre también nos pregunto ¿no? eh, ¿qué, qué, le, qué consejo le, les darías ¿no? a tus compañeros que están a punto de terminar sí. o que están empezando la carrera, ¿no? Que a lo mejor están eh, en esas, en esos agobios de los exámenes, etcétera, ¿no? ¿Qué les dirías con esa perspectiva cercana todavía de uh -huh. haber terminado, pero qué les dirías de ese proceso de, 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 la, de lo que es la carrera? Pues Creo que como etapa universitaria, o sea, no me quedaría únicamente lo que es la carrera de el grado, que los conocimientos obviamente van a ser muchísimos y aunque se le vea un poco turbio el decir, uff, los exámenes finales, las horas de biblioteca, eh, al final todo llega y vamos, yo empecé la carrera, he pestañado dos veces y estoy acabando el máster. Sí, sí. pero sí que creo que al final es un conjunto es la gente porque yo en mi caso me he ido fuera de casa entonces he tenido que aprender a vivir eh, sola de alguna manera autónoma uh -huh. eh, son gente de otros lados o si vives en estudias en tu ciudad de alguna manera es gente nueva son experiencias nuevas y eso crea algo en ti como que cambia uh -huh. cambia porque no sé me parece una etapa muy buena y no es solamente la fiesta, que aunque ahora mismo no la tengamos, que esperamos que sea muy pronto, <laughs> es disfrutar de todo. De cuando ibas a clase, de las risas, de los descansos en la cafetería, hasta incluso de las horas de. Es que ahora si no estudio, mañana sí. la voy a liar muy parda. Y a lo mejor en los descansos de la biblioteca eh, te echabas unas risas y volvías, no sé, todo. O sea, diría que en conjunto es algo maravilloso y que. Eh, Animo a que hay, hay, hay etapas que sí que son más duras, porque sí. creo que todos los tenemos, pero hay que mirar un poquito más allá y decir que si estás aquí estudiando la carrera, en este caso fisioterapia, es porque realmente es algo que a ti te llena y quieres y lucha por ello, porque al final luego se, se agradece, vamos, sí, <laughs> una sí, barbaridad. Sí, sí, sí. además que, el, que, que, claro, en el proceso, claro, todos. Tenemos eh, momentos en los que vas mejor, otros que vas peor, pero, pero bueno, hay que, hay que ser constantes. ¿no? O sea, y en, en nuestros casos, yo creo que hasta el ir a casa de alguien, a, porque si alguien tenía una camilla, íbamos todos sí, sí. Eh, como, como, como si regalasen dinero allí para las prácticas de respiratorio, porque no me entraba de la perfusión que decía Fulgencio y el, el, el examen práctico era, no sé, creo que esa parte, y luego eso, el. Toda la parte práctica que tenemos en la, en la carrera hace un poco más que se haga piña. Sí. El, no sé, todo el, eso. los grupos prácticos, cada año que vayan cambiando, yo era un poco ahí reacia, pero creo sí. que ha habido años en los que he tenido grupos prácticos que decía, vamos, de hecho, uno de ellos nos fuimos a comer todos cuando acabamos las prácticas, sí, sí. algoicos, ahí en plan, vámonos, porque fue súper guay. Entonces, creo que todo eso es una experiencia maravillosa. Que sí. vas sumando cositas y al final echas la vista atrás y dices guau, esto han sido cuatro años de mi vida pero, ¿qué cuatro años de mi vida? Sí, sí, sí. sí. Porque además el, es verdad que cuando, cuando estás en las prácticas, cuando eh, compartes ahí, pues para hacer tal maniobra, siempre hay eh, a, eh, no, no tiene que ir reñido, yo siempre digo que no tiene que ir reñido nunca el aprender con, con disfrutar y pasártelo bien. Eso, eso es así. De Porque... hecho, mejora si... Sí. Si lo coges ahí con ganas y sí. yo qué sé, toda esa motivación siempre ayuda. Sí, sí, sí. Por eso, si alguno está desesperado, que no sé, es de Si alguno está desesperado en el proceso de la carrera, no, no desesperéis, ¿eh? hay, que, no, hay, no. Que, hay que perdurar, <laughs> hay que insistir. Exacto, al final merece la pena todo el esfuerzo porque no te quedas, yo no me acuerdo de cuántas horas eché en la biblioteca, pero sí me acuerdo de de las risas que me pegaba después o decía llego hasta aquí y luego me iba al gimnasio y luego por la noche eh, pues estaba de risas o a lo mejor te apetecía estar más tranquilo pero te quedas con los buenos ratos sí, y sí, con sí. la gente maravillosa que te que, que llega y se queda en tu vida y no sé sí. vamos es que lo, lo vendo muy bien sí <laughs> no, cualquiera que esté un poco es una, es una experiencia un poco indeciso yo lo estoy vendiendo pero porque bajo mi experiencia es algo maravilloso sí 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 y además que como dices no Hay después de tiempo hay tiempo para todo no eh, pues eh, para estudiar para salir con los amigos para, para hacer deporte para pues, para hacer sí. todo tipo de actividad que a uno le, le guste no porque porque claro uno tiene que no sé no se tiene que convertir en una silla no, exacto <laughs> tampoco es el 24-7 hincando codos en la biblioteca, no hay de todo. Y sí, también, sí. ahora, ¿por qué no? Pero yo que sé, el cerrar REM a mí <laughs> o cualquier bar también me daba la vida. Era el, el un poquito de todo, pero o sacas sí. al final algo increíble. Sí, sí, sí. Eso es la vida vida universitaria. Es, es, <laughs> así. es que es la mejor. Yo que allá he salido, aunque sigo como estudiante, pero lo que es fuera de la etapa universitaria. Sí, sí se vivía muy bien como universitario. <laughs> Aunque cuando estabas de universitario no lo vivías tan bien, pero <laughs> exacto, te das cuenta después de decir guau, podía haber hecho incluso, podía haberlo acabado mejor. <laughs> Alguna guinda más en el pastel, sí. pero <laughs> sí, la verdad es que los universitarios se viven muy bien. Sí 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 porque cuando cuando eh, yo que cuando los tienes ahí enfrente te dicen no es que estamos muy agobiados y tal es que no paramos es que no sé qué digo madre mía yo digo, madre no mía, te queda nada no". qué te contara. <risa> total, <risa> que contara total total pero bueno es así esa es, esa etapa del agobio sobre todo cuando llega o sea, así, como, nos... época de exámenes y tal bueno eso es un, es una sí, ebullición yo creo que todos nos hemos quejado siendo universitarios y yo creo que los que acabarán o los que hemos acabado todos echamos de menos la etapa universitaria, yo es creo que es la sí. de vida esas luchas esas luchas ahí de no es que tal es que el examen, que no tal la revisión, que no sé cuánto que si sí, no has publicado las notas a tiempo que si sí. madre mía, y el último año que además fui eh, representante del consejo de estudiantes y bueno, representante no, pero... del grado eso, esa época fue dura porque ahí nadie sabía lo que iba a pasar, todo nos, a, nos llovía a nosotros sí, sí, y sí. nosotros estábamos intentando apaciguar a las bestias por un lado, a los <laughs> otros, decir, por favor, decirnos algo. O sea, que éramos el corte a fuego, o sea, que por esa parte también lo entiendo. <laughs> sí, sí, no, es que claro, cuando uno, cuando uno está govide. en el otro lado parece que todo es, eh, se hace rápido y fácil, sí, pero, pero no. Como... Para que todo funcione no, no no, es fácil, ¿no? Nada, nada. Ojalá fuese tan fácil como si no pensábamos. Es verdad, cuando después empiezas cuando empiezas a, a trabajar o si en algún momento decides montar un centro, una consulta y tal, madre mía, dices, pero bueno, pero si esto era sencillo. Exacto. Sí, sí, Porque ahí yo creo que nadie es consciente hasta que no te pones a hacer algo y digas, uff. Sí, 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 Ahora sí, ahora sí me doy cuenta. Por eso, siempre, eh, como decías, es lo importante la, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? En la empatía, no solamente con los pacientes, sino con todos. Exacto, en general. En la vida misma, eso yo creo que es muy necesario. Sí, sí, porque porque si eh, vas pasando por la vida sin, sin ponerte en el lugar del otro, vas, vas a tener algún problemilla. Mm. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pues por pues nada, Carmen, ha sido un auténtico placer ¿eh? Eh, eh, compartir este rato contigo y charlar y de una manera tan fluida como hemos, Exacto. hemos Yo hecho. Sí, Exacto. Hasta ahora es que es conversación de café y eso, eso es. son, de, son las mejores. <laughs> sí, sí, pues ha sido un verdadero placer y nada, eh... Yo desde la perspectiva ¿no? de, de llevar a un año más que tú, desde que terminé, <laughs> yo te animo a que sigas con ese entusiasmo siempre, ¿eh? con, con ese entusiasmo y esas ganas de, de querer saber, de querer eh, profundizar y, y a lo largo tu, de tu camino profesional eh, todo, eh, todo suma, ¿eh? todo suma sin duda y ya verás cómo te enriquecerá tanto profesionalmente como personalmente eso sin duda exacto todo yo creo que todo cualquier cosa etapa o situación aporta pues adelante <laughs> yo siempre no. lo digo Pa'lante ya que sea lo que tenga que ser pues, pues nada pues un verdadero placer y, y esperemos que la próxima sea en persona sí <laughs> Espero estar yo en Murcia y decir hola. Eso, eso es, eso es. Yo encantadísima, vamos. Sí, Además, lleva muchísimo tiempo sin verte también. Sí, sí, sí. Por, por lo menos de manera telemática también sí. hace mucha ilusión. Sí, por lo menos aprovechar estas tecnologías que se han, que se han desarrollado mucho más en esta situación. Hay que, Como digo yo, hay que aprovecharse de las cosas que vienen, ¿no? Mm. Tal cual. Y hay que hay que adaptarse y, y reinventarse constantemente. Así que, y además en nuestro ámbito de la fisioterapia hay que. Formación continuada, pero de por vida. Eso, eso sí lo digo, sí, a claro. los de la carrera. Esto es... empezó en primero, pero no se acaba nunca de aprender. Sí, sí, sí. Y además hay que, hay que innovar nuevos campos de trabajo que nunca se sabe. Cómo puede evolucionar esto y, y hay que hay que estar siempre despierto y Exacto. y tú eres una persona muy despierta. Pues nada, muy bien Carmen, pues muchísimas por, gracias. Gracias por esta 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 conversación tan amigable y nada hasta otra, ¿eh? muy un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo, hasta bueno, luego. Hasta luego.